Canelo Álvarez ya tiene más campeonatos mundiales que Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Eric el Terrible Morales y que todos. Imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Saúl el Canelo Álvarez, sin duda el boxeador de Guadalajara, Jalisco, está convertido actualmente en el número uno del deporte de puños, pues el Canelo ha venido construyendo una carrera plagada de éxitos y asimismo recolectando campeonatos mundiales. El mexicano ha estado en más de 20 peleas por títulos del mundo, una locura, pero ojo. Ha conseguido también más de una decena de campeonatos mundiales en cuatro divisiones diferentes. En papel, la carrera del Canelo es increíble y un sinónimo de éxito. Pero realmente, ¿qué tanto sabemos sobre ella? Pues en este video te voy a dar un repaso sobre la carrera dentro del boxeo de Saúl el Canelo Álvarez. ¿Cuántos títulos ganó y cuántas peleas realmente tiene por campeonatos mundiales hasta la fecha? Si quieres saber todo esto, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchísimo tiempo que he querido tocar: la carrera de Saúl el Canelo Álvarez. ¿Qué tan buena es y cuántos campeonatos tiene conquistados el mexicano hasta la fecha? Bueno, pues este video lo voy a dividir en dos partes. Primero les voy a hablar de las peleas donde Canelo ha estado por campeonatos mundiales, ya sea como retador o como defensor. Y en la segunda parte les voy a contar cuántos campeonatos ha conseguido Canelo a lo largo de su carrera, la que empezó, y hay que decirlo, muy pero muy pronto, pues Saúl debutó con sus apenas 15 años de edad. En fin, empezamos. El Canelo ha estado exactamente en 24 peleas de campeonato mundial. Así es, escucharon bien. El púgil mexicano ha estado compitiendo por campeonatos mundiales en casi 25 peleas. Una locura, pues el Canelo tiene más peleas por títulos del mundo que varios boxeadores de élite, entre comillas, quienes no tienen ni más de 25 peleas profesionales en toda su carrera. El caso, Caleb Plant, quien solamente tenía 21 peleas en su récord cuando se midió ante Saúl, pero ojo, casi la misma edad. Lo que nos habla de la experiencia que tiene el mexicano arriba del encordado, pues a su corta edad, 31 años, que Canelo acumula de su vida, su experiencia, créanme, es casi como la de un boxeador retirado. Y esto es lo que hace a Canelo tan peligroso arriba del cuadrilátero, pues sus 60 peleas recién cumplidas le han permitido saber cómo reaccionar ante cualquier dificultad, estilo, percance o cualquier cosa que surge en una pelea. Pues tan grande es su experiencia que muchos señalan que Canelo venció a Mayweather este 6 de noviembre, pues Plant salió a pelear con la misma estrategia que el Money en aquella pelea que fue la primera derrota del Canelo. Bueno, entre todas estas peleas, las más importantes donde Canelo compitió por un cinto, destacan las siguientes: Canelo contra Matthew Hatton, donde Canelo consiguió su primer campeonato mundial en las 154 libras y en toda su carrera. Aunque este fue vacante, fue donde Canelo alzaba por fin las manos para cosas importantes. Ryan Rose versus Canelo. Esta pelea sin duda fue el primer golpe de autoridad de Saúl el Canelo Álvarez dentro del boxeo, pues el mexicano vapuleó a Ryan Rhodes y se hizo del primer cinto regular de su carrera. Luego está Canelo contra Mayweather Jr., la pelea que llevó a Canelo a estar donde está, pues el mexicano, créanme, aprendió muchísimo de su derrota. Y luego tenemos Canelo versus Caleb Plant. Creo que esta pelea va a ser, si no la más especial para el mexicano, una de las más importantes de toda su carrera,
pues con su victoria en esta, el mexicano se metió en la historia como el primer campeón indiscutible de las 168 libras. Pero ¿qué creen? Hay muchísimos más nombres dentro de esta lista. Están tipos como Triple G, Daniel Jacobs, Billy Joe, Callum Smith, Liam Smith, Amir Khan y muchísimos más. Entonces hasta aquí les pregunto, ¿por qué dicen que Canelo no ha enfrentado a nadie? Simplemente váyanse a su récord y aprendan un poco de boxeo. Bueno, pasamos a la segunda parte del video. ¿Qué títulos y cuántos ha ganado Canelo en todo lo que va de su carrera? Número 1, Campeonato Mundial de la WBC en 154 libras. Número 2, Campeonato Mundial de la WBA en 154 libras. Número 3, Campeonato Mundial de la WBO en 154 libras también. Y número 4, Campeonato Mundial de la WBC en 160 libras y este lo ganó dos veces, lo que nos lleva al número 5. Número 6, Campeonato Mundial de la WBA en 160. Número 7, Campeonato Mundial de la FIB en 160 también. Número 8, Campeonato Mundial de la WBA en 168. Número 9, Campeonato Mundial de la WBO en 168. Número 10, Campeonato Mundial de la WBC. Y número 11, Campeonato Mundial de la FIB también en 168. Y por último, y número 12, y para cerrar con broche de oro, Campeonato Mundial de la WBO en 175 libras. 12 campeonatos mundiales. Así es, nada más y nada menos que una decena de títulos mundiales es lo que ha acumulado el Canelo en lo que va de su carrera. Y digo en lo que va porque apenas tiene 31 años y créanme, va a seguir consiguiendo más títulos. Pero hasta aquí a sus 31 años, créanme, se ha ganado el derecho de no solo ser el mejor libra por libra del boxeo, sino de estar también dentro de los mejores en la historia del mismo. Y no hablemos de México, porque en mi opinión ya es el número uno. Claro, sin demeritar a nadie. Solo que al final los números hablan y los números ahí están. Les digo, ¿cuántos campeones mexicanos, ídolos y leyendas a sus 31 años no le estaban diciendo adiós al boxeo y los estaban noqueando? Se los dejo para que lo piensen. Y con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios sobre la carrera del mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien ha estado en 24 peleas de campeonato mundial y ha conseguido conquistar 12 campeonatos y ha defendido casi otros 12. Una locura, sin mencionar que ha vencido a muchísimos campeones más y ya les hice un video hablando de esto. Pero aquí les pregunto en este, en tu top 5 de mejores boxeadores mexicanos de toda la historia, ¿dónde tienes a Canelo? Nos vemos en la próxima. Adiós.